El coronel Asimi Goita, presidente de la Junta Militar maliense, encabezó hoy en Bamako las celebraciones oficiales con motivo del Día de la Independencia de Mali. Lo hizo acompañado del coronel Mamadi Doumbouya, líder de los golpistas guineanos, como invitado de honor. La ceremonia oficial fue presidida por ambos en el cuartel del 34º Batallón del Ejército de Tierra en Bamako, capital del país. Incluyó un desfile militar y un discurso del presidente de la Junta maliense ante decenas de altos responsables castrenses y civiles. Goita defendió la independencia política y económica del país en un contexto particular a nivel de seguridad y recordó que Mali y Guinea enfrentan los mismos desafíos. La visita del coronel Doumbouya a Bamako ha durado 2 días hasta ahora y se ha convertido en su primer viaje al extranjero desde que tomó el poder en septiembre de 2021 a través de un golpe de estado. El estado maliense, gobernado por una junta militar tras 2 golpes de estado en menos de un año, enfrenta un aislamiento internacional y una profunda crisis de seguridad. Las autoridades no controlan extensas zonas del país, concretamente las del norte y del centro. Allí, la administración central está prácticamente ausente mientras aumentan los atentados perpetrados por diferentes grupos yihadistas.